de Dulce María a la vez ofreció una entrevista un mes de la desaparición de su hija, en la que manifestó tristeza de no haber encontrado aún a su pequeña. No entendemos por qué nos sucedió esto. A veces es realmente difícil creer que esto le haya sucedido a nuestra familia. Los familiares de la menor aún mantienen su cuarto intacto así como las esperanzas de poder encontrarla. Realmente ha sido difícil para nosotros porque ella siempre ha estado en la casa con mi madre, dijo Noema Alavés Pérez a NBC. La pequeña ha dejado un gran vacío, pero sus familiares esperan poder reencontrarse con ella. Está muy tranquilo ahora sin ella, dijo Alavés Pérez. Tengo fe en Dios de que la traerá de vuelta sana y salva, agregó. La madre de Dulce María está nuevamente embarazada y confiesa que sintió una enorme tristeza cuando supo que sería una niña, porque tener una hermana menor era lo que su hija deseaba. El pasado martes, la fiscalía difundió un retrato hablado de una persona que podría tener información valiosa acerca del paradero de la niña. Los oficiales también le enseñaron la imagen a los familiares. Mi mamá y yo no reconocemos a esa persona. Dice que le preguntaron a un testigo que estaba en el parque y vio a ese hombre con dos niños. Las autoridades continúan investigando. Han revisado el área y seguido más de mil pistas. Han entrevistado a familiares, incluyendo al padre de la menor que vive en México y algunos testigos. Incluso han chequeado los expedientes de delincuentes sexuales registrados. Aunque no han encontrado a la menor, no pierden la esperanza. No nos hemos rendido. Y tenemos la esperanza de determinar las circunstancias que llevaron a la desaparición de Dulce, dijo Jennifer Wegg McRae, fiscal del condado de Cumberland. La pequeña de cinco años desapareció en City Park en Bristol, New Jersey, el pasado 16 de septiembre. La policía ofreció algunos datos del sospechoso. Lo describieron como un hombre hispano de piel clara. Parecía tener entre cinco y seis pulgadas a cinco pies y ocho pulgadas de estatura. Era de contextura delgada, sin vello facial y signos de acné en la cara. Además, vestía zapatos de deporte color naranja, pantalón rojo y camisa negra. Dulce María es actualmente una de las personas más buscadas por el FBI por secuestro de víctimas. De hecho, la Oficina Federal de Investigación ofreció originalmente 40 mil dólares de recompensa. Sin embargo, aumentó la cifra para quien pueda ofrecer información sobre la ubicación de la menor. Actualmente, la agencia fijó la recompensa en 52 mil dólares con la esperanza de poder encontrar a Dulce María.